Mi padre a sus hijas no llamaba a los perros. Y entonces, pues cuando se iba de caza, decía, venga, los perros al coche. Y no se sabía nunca cuándo íbamos a volver. Mi padre llevaba vino, una botella de whisky, un yesquero, un ahumador sueco, las cañas de pescar, los reteles para los cangrejos, las escopetas, él lo llevaba todo, por lo que se pudiera encontrar. Y nos enseñó que lo que la gente llama malas hierbas no son malas hierbas. Nos enseñó a beber. Hoy en día está prohibido cazar pajaritos, ponerle una escopeta en manos de un niño, pues también sería un delito. Creo que las setas también están reguladas y no se pueden coger. Bueno, darle vino a un niño sería una atrocidad. Pero bueno, es que hemos llegado a un mundo que ya tendrán ganas de decir, oiga, por favor, dejen de prohibir tanto porque es que ya no me da tiempo a desobedecer todo. Xa é unha declaración de intencións, no frescor, no chan, é un chan moi ácido, granítico, con moita presencia de cuarzo, é un chan ideal para viños frescos, vivos, e con moito percorrido no tempo, que nos van dar moitas alegrías cos anos. En biodinámica siempre hablamos de armonía, armonía de todo el cosmos, ¿no? De este pequeño biotopo, que en este caso sería Sabariz, donde es un organismo granja al estilo de Rudolf Steiner, es decir, el territorio que una familia necesita para vivir y que puede trabajar con sus propias manos. Aquí trabajamos todos. O sea, ¿estás plantando cerezos para que se los coman los pájaros? Pues sí, porque los pájaros se están comiendo montones de gusanos que a mí me estropearían la viña. Venga, va, vamos, vamos. Café. Y entiendo que si están trabajando necesitan un salario. Y su salario está colgado en los árboles. ¿Qué pasa? ¿Hoy no hay huevos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa contigo, pollo flaco? Yo me casé con 17 años, me vine a vivir a Galicia. Aquí tenéis a mi abuela. A mi abuela, pues, cuando era bastante joven. Pero esta es mi abuela cuando era niña, vestida con el traje de verdiales, que es el traje típico de Málaga, de la exarquía. Que la gente cree que el traje de gitana o de faralaes es para todos, pero no, el traje de los verdiales es diferente, donde ella ya anunciaba las pasas y los vinos de moscatel. É un viño ético, sen filtros, sen maquillaxes, espido, que deixa falar a natureza. Non quere corrixir os erros da viña na adega. Todos los años hay un clima diferente, hay un suelo diferente. El suelo cambia de año a año. Un viñedo es un monocultivo. Un monocultivo es una fuente inagotable de problemas. En estas macroviñas, macrobodegas, donde se utiliza pues toda clase de cosas que hablan de muerte, pesticidas, herbicidas, insecticidas, bueno, pues cuando llegas a la bodega, pues tienes un problema. Tendrás que empezar a añadir todo lo que no has hecho de trabajo en viñedo. El vino se hace en el viñedo, en la bodega se vigila y se deja que fluya la magia. Me daba cuenta de que estaba entrando en un sitio que está lleno de magia, que ya se hacía vino hace 500 años, según consta en los documentos. Los monjes de San Clodio, que fueron los que crearon el Ribeiro, traían capones a Sabariz para llevarse vino de aquí. Aquí ya estamos haciendo el montón del compost. El compost tiene que ser piramidal. Y aquí vemos a Laura haciendo unos agujeros. A mí Sabariz me salvó la vida. Yo me encuentro un día de noche, lloviendo a mares, apoyada en el palomar con un montón de pastillas en la mano y una botella de agua
diciendo, no sé por dónde voy a escapar, pero tengo que escapar. Y creo que la mejor manera es volar. Eso también lo hacen las plantas, se llama autólisis. Vamos a dinamizar el preparado de sílice 501. Es sílice, o sea, cuarzo, molido a granulometría de talco, que va a aportar luz al viñedo para ayudar contra los hongos. No va a matar nada, simplemente va a aportar luz. Lo vamos a dinamizar durante una hora y vamos a hacer un vórtex a la derecha, después un caos y un vórtex a la izquierda. Así durante una hora al aire libre, y después esto se va a aplicar a racimo directamente con una mochila especial que la tenemos ahí, que es una mochila de cobre o de latón. Nunca puede haber contenido ningún producto que no sea biodinámico. Él me amenaza donde sabe que más me puede doler, que es quemar esta casa y tirar el vino. Él miraba para la casa pensando en que en cualquier momento iban a estallar los cristales y ver fuego. Y yo solo miraba para la bodega y decía, mi vino, mi vino, mi vino, mi vino. Todo el mundo se pregunta, pero con ese carácter tan fuerte que tienes y tan potente, ¿cómo has podido ser una mujer maltratada? Pues es muy fácil, pues porque un maltratador busca un espejo en el que mirarse, que tiene las cualidades que ellos no tienen ni nunca tendrán, y ellos las cualidades que no tienen las buscan en ti, te parasitan. Es el último vino que yo hice en aquella situación. Este vino estuvo custodiado por la Guardia Civil. Este vino dicen que tiene sabores salinos. Y es que dentro de este vino hay muchas lágrimas. Es un viño elegante, glicérico, fresco, con chispa. Mi lema es gallinas happy, pero mi lema también es lucha, pelea. Pelea por lo que quieres, porque nadie te lo va a poner fácil, porque nadie te va a regalar nada. Ni siquiera la naturaleza te va a regalar nada. Todo lo que consigas lo vas a tener que pelear. Y por ser mujer, tendrás que pelear el doble.